Lo que más me gusta del Master in Idea Reality es ya que se haya hecho por segunda ocasión. Siempre la primera vez genera mucha emoción, por lo disruptivo, por lo novedoso. Pero cuando ya se repite algo, da sensación de continuidad, de madurez, de aprendizaje, de evolución. En las clases suelo afirmar que cualquier generación presente es mejor, es más consciente que cualquier pasada. Con lo cual siempre estar en contacto con las nuevas generaciones te permite estar en contacto con el mayor nivel de conciencia que ha tenido la humanidad. Eso ya de por sí ya es retador. En todo caso, esta generación y cualquiera mirando hacia el futuro, yo creo que el reto es justo integrar. Aunque pueda sonar como un cliché, los cambios tecnológicos, Internet en sí mismo, de los 90 a la fecha, va a marcar un hito en la historia de la humanidad. Eso hace que el gap entre la generación de los millennials y luego los centennials va a ser mucho más grande que el que haya podido vivir la humanidad en cualquier otra época. Creo que su reto será conectarse con ese mundo de posibilidades, pero al mismo tiempo aprender y honrar el pasado. Yo creo que es la transversalidad. Venimos de un mundo justo muy técnico, muy lineal, predecible, funcional, y ahora tanto a nivel académico como a nivel organizacional creo que el consultor lo que tiene que hacer es ser transversal, es decir, conectar distintas disciplinas, conectar distintas áreas de la organización, conectar el presente, el pasado y el futuro. Entonces creo que esa transversalidad casi 360 sería el reto. En particular en el MIR 2015, justo mi aprendizaje fue más generacional. Ha pasado un año y la generación del 2015 es diferente ya a la del 2014. Y un gran insight que tuve fue ver cómo las referencias de los alumnos son referencias muy inmediatas. Análogamente es como si lo que ellos vieran, pensaran, reflejaran, comunicaran, es lo inmediato, lo que apareció en su timeline en cualquier red social. Tiene una parte positiva, pero mi insight fue cómo no hay historia. Cómo se están desaprovechando oportunidades. Y que sí hay una posibilidad divergente enorme y de conectividad, pero que también tiene que ser un poco con el pasado. Y va desde referencias artísticas, conceptuales, de 15 personas, no solo nadie había visto Mad Men, sino que nadie sabía que existía Mad Men, cuando hace poco acaban de dar a Don Draper el premio al mejor actor. Es una muestra. El MIR nace como Impossible University, obviamente con el apoyo de HDO y de todo Impossible & Co, como un acto de regresar a la comunidad lo que los más veteranos, consultores, ya con más experiencia hemos aprendido. La nobleza de esta intención, lo genuino de compartir el conocimiento, hay muchas presiones en el día a día de comercialización, pero yo creo que el reto es demostrar y mantener el timón que cuando uno verdaderamente comparte, y Impossible University es una universidad Creative Commons, al final del día también eso es redituable y va a permitir expandir y crecer el proyecto. Hablaban de 3 meses como los 3 meses seguramente más intensos de su vida. Y a mí lo que me encantaría es que esos 3 meses fueran una muestra del resto de su vida. Que vivan la vida con el mismo nivel de intensidad. Porque la felicidad de un ser humano, y por supuesto del consultor 2020, está en hacer realidad su potencial. Y cuando uno es consciente de su potencial, debe tener alto nivel de estrés, de energía y de entusiasmo para hacerlo realidad, porque al final te va a hacer feliz.